Quiero que sepan también que el Consejo de Gobierno ha analizado el anuncio que ha realizado hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un periódico económico acerca de la que se está preparando ya como rebaja cultural, rebaja del IVA cultural. En primer lugar, queremos decir que acogemos desde el Gobierno de Extremadura con absoluta satisfacción este anuncio, porque es la posición que hemos defendido siempre. Como saben, el Gobierno de Extremadura considera que la industria cultural es un sector importantísimo en nuestro tejido productivo y su desarrollo forma parte de nuestros planes de crecimiento económico. Por eso, desde el primer momento nos opusimos a la subida del IVA cultural al 21%, que, como saben, entró en vigor hace casi un año y medio, y pusimos en marcha, además, medidas de carácter autonómico para paliar esta o los efectos de esta subida o de este incremento en el IVA cultural. Nosotros, desde el Gobierno de Extremadura, defendemos impuestos bajos, y el presidente Monago es el único presidente autonómico que los ha bajado en 2013, y en el caso de la cultura aún más, porque consideramos que es un eje estratégico para Extremadura. Por eso defendemos, además, que la bajada del IVA cultural se haga efectiva antes de verano.